wanna be kissed by you alone. ¡Pura la listo! Y entonces... $15 million with the wave of my hand. I grew drunk on water turned into wine, until I was slave and master at the same damn time. It's why I am, it's why I am, why Estamos arrancando en paralelo en lo que tiene que ver con la televisión también, y estábamos charlando fuera de cámara. Bueno, está en la cámara Federico Casenave, está Eddie Alegría por ahí, está Marquitos Carranza. Gracias, man. Uy, ¿cómo estamos? Hoy vine y me preguntaron, ¿saben quién es Mario Cayuni? Digo, yo lo conozco, y no me caía. Eddie Alegría me decía lo mismo, y ninguno de los dos nos caía la ficha hasta que lo vimos. Bueno, estoy con Luis Torrijón, que nos estaba contando. ¿Serio problema para el Consejo Municipal? Sí, desgraciadamente estamos en el marco de una situación crítica para toda la ciudad, pero el Consejo Municipal hoy está al borde de no poder trabajar. ¿Le debe plata el Ejecutivo? Nos debe la plata, ya van cuatro, se tomaría como cuatro semanas que no tenemos aporte, hacia la subsistencia semanal de los compromisos que ha tenido. Y del cumplimiento del presupuesto aprobado, no hay nada inventado, ¿eh? Un presupuesto se aprobó. ¿Cómo es el tema? Digamos, al Consejo se le pagan los sueldos desde el Ejecutivo, sí, pero después le dan un dinero para los gastos que tenga. Para el funcionamiento, los gastos de mantenimiento del Consejo en sí, para los gastos en lo que hace a medios o publicidad. Y no hay mucho más. Imagínense que son 10.000 pesos por semana, tampoco hay mucho más en lo que hace al funcionamiento de un consejo, ¿no? El mantenimiento es, sí, se tiene que desde material, comprar una flor para uno que murió, los teléfonos, pago de teléfonos, pago todo eso, hace a, y ya está, ya creo que mañana lo plantearé con los concejales, pero no tenemos más oxígeno. Ya no se puede funcionar. Estoy con muy buena voluntad de todos los empleados del Consejo. Se sigue avanzando y siguen trabajando, y ya no hay materiales, ya no, o sea, la próxima compra no se puede realizar. No quiero adquirir compromisos endeudando al Consejo, no quiero girar cheques en descubierto. Vos no sos el corresponde. Secretario legislativo del Consejo, que es un poco así como el gerente, el que se encarga de manejarla. ¿Qué te dicen? ¿Por qué no le da el Ejecutivo al Consejo dinero? Mira, sería importante que me lo dijeran, pero en realidad estoy llamando y dejo mensajes. Está ocupado con algo que indudablemente debe ser más importante que atender al Consejo. No tengo respuesta. Desgraciadamente no hay respuesta. El área de despacho sí se comunica con Tesorería, y Tesorería lo único que necesita es la orden del Secretario de Economía. Me parece que estamos, como dije la otra vez, incluidos en todo el maltrato que se está brindando a proveedores, a la comunidad en sí, a la hora de pagar. Son compromisos adquiridos, y esos compromisos hay que cumplirlos. Quien está al frente tiene que ver cómo consigue los recursos, no cómo no pagar. Hay una diferencia de concepto ahí. Oye, y hay una obligación con otro poder del Estado. Eso es lo que no entiende. La democracia, ¿eh? Eso es lo que no entiende. Que ya está incurriendo casi en un delito al estar frenando a otro poder del Estado. Esto tendría que ser algo administrativo
de goteo semanal sin necesidad que tenga que pasar por el secretario de Economía, como si fuera una amabilidad por parte de él de tener que mandarnos el dinero, ¿no? Mañana hay legislativa, ¿y qué puede pasar? Bueno, mañana enfrentaré con este tema ante los concejales una dura realidad. Los concejales verán, se está hablando hasta de levantar la ordenanza de descubierto, que sea mes a mes, tienen que decir cuánto está la deuda. Acá hay otro problema también grave, Marcelo. El intendente se está yendo, dejando una deuda increíble. Ha gestionado este gobierno durante estos 3 años y medio como si Bariloche estuviera mal o en crisis, y venimos de años de buena actividad, de buen trabajo. Entonces se está yendo de Bariloche, se está yendo del municipio dejando una deuda millonaria, ¿eh? Se puede llegar a hablar de 50 millones. Se evalúa todo porque no dan el informe. Y realmente vamos a entrar en una crisis, estamos en una crisis muy fuerte hoy. Esta crisis no es solo económica, porque lo económico puede haber algunos apoyos o recortes y provocar que el turismo venga. Hoy se está planteando de que puede que esta temporada se pierda gran parte. Entonces, nos están dejando un escenario terrible. Y no veo capacidad para poder salir, para ir a Buenos Aires, para hacer lo que hay que hacer. Estamos dependiendo de la bondad de un senador, y casi se esté también trabajando como si fuera la campaña para uno de los candidatos. Y esto es serio. Esto, si no lo trabajamos seriamente, si no se define que es algo que nos involucra a todos, más allá de que haya elecciones el 4 de septiembre, estamos pero muy perdidos. Acá los candidatos tendrían que ser muy criteriosos, sumarse a este problema grave que tiene la ciudad. Dos temas, el Consejo va aparte, y de última caerá como va a caer todo lo que está cayendo. Pero acá hay algo grave, y no veo reacción en el gobierno, no veo reacción. Se junta el comité, evalúa todo, pero no veo reacción. Y es preocupante, Marcelo, que los medios no estén distraídos, buscando si hay un proyecto o no hay proyecto. Creo que la función social que tenemos que hacer todos, hoy es para mostrarla, hoy es para trabajarla. No, no da más hacer análisis políticos, no va más hacer preevaluaciones de lo que puede llegar a pasar, porque hoy lo que tenemos es grave. Y si no informamos, si no ejercemos la capacidad de conducción de quienes están al frente, estamos a la deriva, y eso me preocupa. Luis Torrejón, secretario legislativo del Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche. Las cosas que tenés que ver, Roy, a esta altura del partido. Encima los tipos gritan allá atrás, una cosa, los actores. Tantos años de periodismo para venir acá. Para venir a caer acá. Y además que no caí, iba pasando. Mi luz y subí. ¿Cómo estás viviendo todo esto que le pasa a Bariloche, vos que sos un conocedor largo de Bariloche? Y con las complicaciones que esto genera, pero tratando de... lo que más cuesta es no ponerse nervioso y no embroncarse, porque a veces equivocadamente caemos en eso y es lo peor. Es decir, acá tenemos que armarnos de mucha paciencia, pensar que esto puede ser largo, en el tiempo quiero decir, y va a generar problemas. Siempre hay alguien que está peor que uno, hay que pensar eso también, ¿no? Porque a veces pensamos en nuestra situación personal y nos desesperamos ahí y nos quedamos ahí, ¿no? Uh-huh. Pero, nada, ir barriendo mucho. ¿Tenés algún recuerdo de tus años de periodista, sí, allá en la década del 60? No. ¿De alguna crisis para semejante? Tratame, ¿y no arrancaste 67? Tratame con un poquito más de cariño. ¿No arrancaste 67-68? No. Cuando cayó el muelle yo tenía 12 años. No, pero esa fue en el 1960. Que fue la... ¿Pero 67-68 no arrancaste vos, no? Sí, yo arranqué en el 64. Y bueno, entonces de eso te digo. Vive. Pero arrancaste como periodista. Sí, en realidad arranqué está como bien, un chico medio que quería aprender. ¿Tenés memoria de alguna escena como esta? ¿De emergencia? La que tengo, la memoria es del 60, justamente, mayo, la caída del muelle, domingo, 3 de la tarde, un día espléndido.
espléndido de sol y una serenidad, nada de nubes, nada de golpe, pero eso fue un sismo. Primero. ¿No fue el Puyehue esa vez, o sí? No. Y vino la ola grande, que después nos, en los tiempos más modernos nos enteraríamos que era un tsunami, ¿no? Que es lo que rompió el muelle fue la ola, ¿no? El movimiento. Movimiento, ¿no? Y hay quienes dicen que fue de un metro nomás y hay quienes hablan de 7 metros. Yo no estaba acá, en la ciudad, estaba en Mascardi, y cuando ocurre y nos vinimos a la tarde, estaríamos aquí como a las 5 de la tarde en Bariloche, y ahí empezó a caer ceniza. Ahí vimos que se oscureció, empezó a caer la ceniza, pero no fue de la magnitud de esto. No. La ceniza, nada que ver. No. Hubo unos días, me acuerdo que la gente juntaba el polvo para usarlo como puloid, para limpiar la vajilla en esa época, claro. Y la pomes, se juntaba mucho para los callos. Claro, para los talones. Me vendría bien. Y pero aunque no fuera de ceniza, de otro tema, ¿alguna emergencia tan así? ¿Los incendios los podemos comparar con esto? No, porque por lo general no afectan a la todos. Totalidad. Y están un poco, casi siempre, lejos de la ciudad. Entonces vos ves el humo. Lo más cercano en incendio fue cuando en la zona del Limay, era unos 10 años. 95. Un poco más, ¿no? Que el incendio, el viento se dio vuelta, vino un poco para este lado, a la zona de Inahuapi, no sé si vos te acordás. Sí, 95. Pero, y se veía desde la costanera, nos paramos a ver los incendios de por allá atrás, ¿no? Pero es distinto, porque esto tiene el misterio de lo impredecible, ¿no? El volcán está, imaginamos situaciones, y se suele generar una especie de psicosis que a veces da paso a una cierta histeria en algunas personas. Y bueno. Bueno, mensaje de cierre. Creo, Roy, ¿qué le decís a los vecinos? Vos tenés tu cámara siempre, tu programa siempre, pero. Mirá, no soy quien, simplemente uno más. Me parece que no desesperarnos, ¿no? No desesperarnos, tratar de. El que pueda, si tiene en el núcleo familiar gente mayor, que le cuente un poco de las cosas de antes. Cuando, por ejemplo, en el verano se revisaban los techos porque en el invierno se podían caer por la nieve, era fundamentalmente, y eran épocas donde, para bien o para mal, no existía nada de esto que ahora es emergencia civil, sistemas que funcionan mejor o peor. Nadie acudía a darte una mano de nada si no era vos, tu grupo y los posibles vecinos, ¿no? Y amigos, tener leña en esa época. Se arma el debate ahora, ¿contamos o no contamos? ¿Andamos con barbijo o no andamos con barbijo? No, ya, yo creo que ya no. Lo criticaban a Saliva porque hizo notas con la ceniza. ¿Dónde nos paramos? Yo creo que hay que andar con barbijo porque es una cuestión, sería como en el verano con un sol terrible negarse a poner una gorra, y después tener un problema por insolación. Si las partículas están en el aire y tenemos la herramienta y el conocimiento, porque la ignorancia está bien si alguien ignora las cosas, pero si sabes que podés protegerte, que podés tener un beneficio para tu salud, usalo. Sí, vos decías de Saliva, ¿por qué? Porque hizo una nota en el Limay, entonces se quejaban de que por qué mostrábamos esto al resto del país y demás. Y bueno, por eso ya tenemos mucha, creo que deberíamos, o tenemos bastante experiencia, ¿no? Yo creo que hay que partir de actitudes honestas, más que nada. Como dice Serrat, nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio. Y yo sé, estamos inmersos nosotros, aquí nadie está fuera del grupo para decir si a mí no me interesa la temporada. No, y sabemos que si no hay temporada se nos viene una brava, ¿no? Desgraciadamente también hemos caído. No hemos caído. Dependemos del turismo y seguimos dependiendo del turismo como monoactividad económica que tiene muchos factores impredecibles e inmanejables. La fluctuación del dólar no la podemos manejar, el colilargo no lo podemos manejar, el volcán no lo podemos manejar, un montón de cosas que no podemos manejar. Entonces habría que la gente que tiene aspiraciones, yo digo políticas,
para mejorar, porque en definitiva pienso que alguien que se dedica a la política debe hacerlo, o uno imagina que lo hace pensando en mejorarle la vida a los demás, bueno, rodearse de equipos técnicos y planificar y ver de diversificar un poco nuestra economía. Ya lo decía Rosa Santa Susana. Otro día hablamos de eso, ¿te acordás? No quedar presos de... Rosa Santa Susana decía, o sea, que había que buscar industrias no contaminantes y volver a la comuna agrícola, que no alcanzaba el turismo para toda esta ciudad. Sí, sí, sí. Que había que agregarle elementos circundantes. Sí. Rosa, gracias, Marcelito, por estar acá. Muchas gracias, por favor. Placer. Igual. Sorprendete con los precios de frigorífico Soria. Asados en hueso $24.99. Frigorífico Soria. Nos encontramos en tu mesa. Personales se dan en Restaurant Costelo Lake Bar, Cuaglia esquina Costanera. Reservas al 43 96 97. De mayo, Sociedad Anónima presenta sus unidades 0 kilómetro, que ya son 14, las cuales están circulando por nuestra ciudad. Esto es parte de un plan renovador que abarca muchos temas. Estamos trabajando para lograr un servicio ideal que anhelan tanto ustedes como nosotros. 3 de mayo va a cumplir. Simplemente nos resta agradecer a todos nuestros estimados pasajeros por vuestra comprensión. Femana Revestimientos, 27 años brindando soluciones. Piso alfombra 18 pesos con 90 el metro cuadrado. Piso flotante desde 49 pesos con 90 el metro cuadrado. Alfombra bucle 35 pesos con 90 el metro cuadrado. Femana Revestimientos, líder en pisos flotantes y alfombras. Ellos son los protagonistas de la segunda Argentina. Únicos, irrepetibles, necesitan nuestra protección. Muchos accidentes se producen en el hogar, en el propio y en el que visitan. No los dejes jugar a los chicos con cuchillos, hojas de afeitar, agujas de tejer o coser, ni con destornilladores, pinzas o serruchos. En Argentina se producen más de 1000 muertes anuales de chicos sanos, desde recién nacidos y hasta 5 años, por todo tipo de accidentes. Cuidemos a los protagonistas de la segunda Argentina. Thank you.
en paralelo en la mañana 94.5 y a la en Limay TV a la tarde de 4 a 5 de la tarde. Estoy con el señor que se va a presentar, ¿eh? Su nombre es Cayumán Gerardo. Y es presidente de la Junta Vecinal del Barrio Unión. Y me iba a contar dos cosas. Primero, ¿cómo está el barrio? O segundo, como usted quiera. Y un pedido a la 3 de mayo. No, de Codao que estuvimos, a pesar de todo, ya llevamos 4 años dialogando y haciendo el pedido de alargar el recorrido, que lo hace de 21 a 30, bueno, ahora queremos que sea de 0 hora a 0:30. Bueno, se está llegando a un buen puerto, creo que ya para la semana que viene definimos, y bueno... ¿Cuál es el tema, perdón, cuál es el tema que se está pidiendo? El alargue del recorrido, o sea, que de 3 horas más, que era de las 9 y media de la noche... Bueno, llegaba hasta esa hora y ahí la gente ya subía caminando. O sea, hasta las 9:30 de la noche iba el colectivo, después ya no iba. No iba. Sí. Bueno, ahora se va a hacer hasta las 12:30 de la noche, bueno, a lo mejor hasta la 1. Bueno, ya se están caminando bien y después el tema de garitas, se habló hoy también eso. Y bueno, el martes que viene ya terminamos de negociar, creo que ya vamos a llegar a acordar. Pero el problema que tengo serio en el barrio es que no tengo seguridad. Y es lo que le estaba hablando a los concejales, que el tema de seguridad brilla por su ausencia y yo necesito seguridad. Le decía por ahí a los concejales, digo, yo puede ser que acá en el... Perdón, estamos haciendo señas. La gente dirá, ¿qué pasa que están haciendo señas? A la gente que está en la producción, si se pueden bajar un poquito el volumen, no lo puedo... No me escuchan, ¿no? ¿Me escuchan ahí afuera? No, hola. No. Silencio, por favor, porque no podemos escuchar lo que está diciendo él. Les pido silencio, por favor. Y se me enojan, todavía enfocalo si querés. Me dicen de todo. Un minutito de silencio, por favor. Sí, repítame. No, le decía del tema de la empresa Codao, donde estamos ya hace 4 años que estamos trabajando para poder aumentar la frecuencia, o sea, alargarla, porque ya que de 21 a 30 queremos hacerlo hasta 0:30. Codao está decidido que sí. Ahí está trabajando la señora concejal, que la concejal que está por transporte es, no me acuerdo en el momento de la concejal, pero bueno, se hizo recién la reunión, el martes que viene tenemos la otra, y bueno, ahí se habló también el tema de las garitas que también están faltando, y bueno, vamos bien. Bueno, con este tema de la ceniza, ¿cómo están? Y con el tema de la ceniza está medio complicado, pero bueno, era cosa que yo estaba denunciando hacía rato por los medios, al señor intendente, a la señora Norma Gómez, donde por ahí se me enojaban y me trataban hasta de cacique del barrio. Pero bueno, hoy lo que pasa es esto, la realidad, la justa realidad que dijo el cacique se está cumpliendo. Entonces yo me siento tranquilo, si la gente me cree bien, y si no, yo siempre peleé a favor de mi barrio, nunca me prendí en la política, porque hubo muchas cosas que se prendieron en la política que estaba haciendo el señor intendente, y decir, bueno, hoy pasa lo que pasa, pero yo doy gracias a Dios que sigo firme en mi posición, no estoy comprado por ningún político, sigo peleando por mi barrio, sigo luchando por los chicos, por los jóvenes, por los abuelos que están sufriendo hoy la situación que están sufriendo, que se le está lloviendo la casa por el descuido del municipio, que yo varias veces le dije, arreglemos en que sea día 10 por mes, arreglemos cada un año 20 casas y tengamos el barrio medio ordenado por cualquier cosa. Hoy pasó lo que pasó por esta situación, porque las chapas están todas rotas, porque las casas están en malas condiciones, y suerte que esta ceniza para mí no es nada, es muy poca y no es para asustarse, no es para, si la debemos enfrentar la podemos sacar, pero la gente se asusta mucho porque es mucha la arena que cayó, y bueno, por eso pasa lo que pasa. Hoy se le moja la cama, se le moja todo el dormitorio, se le moja la cocina por la situación, el descuido del municipio. ¿Recibieron algún tipo de ayuda en estos días? Y lo llevaron una poca mercadería, que fue muy poca en realidad, porque yo le decía, no, ¿cómo lo llevaron? 30 kilos de leche, 30 kilos de, así, de todas cositas, pero es muy poca la gente, son 200 familias que tiene que comer ahí, que, o sea, que quiere la ayuda esa. Se le dio a 34 familias, y bueno, también tuve la denuncia donde dijeron, bueno, que por ahí, ¿cómo puede ser que en el barrio Unión mandaron comida, mandaron colchones, mandaron todo y no se repartió? Bueno, yo por suerte le pido al que me va a dejar la mercadería, dejámelo escrito la cantidad de bulto y todo, así que bueno, no tengo nada que ocultar. Y bueno, también a veces por ahí van a haber denuncias, supuestamente, seguro, como la que vi anoche yo en el tema del Malvinas, que había gente cortando ruta, que estoy de acuerdo que hagan eso la gente, pero a la vez afectan mucho a la junta vecinal, y donde dicen las juntas vecinales no saben hacer las cosas. Yo estoy haciendo las cosas como tengo que hacerlas, pero no tengo respuesta del municipio, del intendente, de acción social. Son cosas que me faltan estas. Yo no puedo hacer más, no puedo hacer milagro tocando el cielo, porque no puedo. Pero hago lo que puedo y estoy siempre con la gente. Gerardo, gracias por estar acá. Gracias a usted.
Teleférico Cerro Otto, tu mejor invierno en Bariloche. Confitería Giratoria, Galería de Arte, Funicular de la Cumbre, pistas de trineos, caminatas por el bosque con raquetas para nieve. Descubrinos en www.teleféricobariloche.com.ar. Sorprendete con los precios de frigorífico Soria. Asados en hueso 24.99. Frigorífico Soria, nos encontramos en tu mesa. Femana Revestimientos, 27 años brindando soluciones. Piso alfombra 18 pesos con 90 el metro cuadrado. Piso flotante desde 49 pesos con 90 el metro cuadrado. Alfombra bucle 35 pesos con 90 el metro cuadrado. Femana Revestimientos, líder en pisos flotantes y alfombras. El 3 de mayo, Sociedad Anónima presenta sus unidades 0 kilómetro, que ya son 14, las cuales están circulando por nuestra ciudad. Esto es parte de un plan renovador que abarca muchos temas. Estamos trabajando para lograr un servicio ideal que anhelan tanto ustedes como nosotros. 3 de mayo va a cumplir. Simplemente nos resta agradecer a todos nuestros estimados pasajeros por vuestra comprensión. Las empresas públicas de Río Negro, además de resultados económicos, generan resultados sociales. Nuestra empresa de desarrollos tecnológicos INVAP desarrolla y fabrica equipos médicos de radioterapia y prótesis de caderas de titanio que permiten sustituir importaciones y también ser exportados. El último balance muestra una facturación cercana a los 380 millones de pesos. Emplea a más de 600 técnicos, profesionales e investigadores. Esto es posible gracias a un modelo de gestión que tiene su base en la eficiencia en la administración, siempre mirando al desarrollo social. Empresas Públicas de Río Negro. El desarrollo social es nuestra mejor empresa. Gestión SAIS. Construimos Río Negro. Juntos. Seguimos, estos eran los tipos que gritaban mientras hacían la nota anterior, así que ahora todo el micrófono de ustedes, griten ahora al micrófono, tranquilo. Bueno, estaban ustedes y una señorita además, pero bueno, a ver cómo gritan ahora. En fin, los que están en la tele podrán ver que los tipos están mostrando, se están chiveando, vienen a hacerse publicidad. Para lo único que les interesamos es para la propaganda. Volví una noche. ¡Bien! ¡Volvió una noche! ¡No pelean más! Van tres veces que dicen que la van a poner Pero volvió una noche, no, va no, a volver una noche. ¿No serán Jetta ustedes cada vez que anuncian que vas a...? Bueno, entonces perdóname, está bien, soy Jetta vos que estás en el micrófono el mismo día que explota el volcán. Es Jetta el otro que estrenó la otra vez de obra de teatro y no la pudo estrenar. Es Jetta el que abrió la pizzería, bueno, y no pudo. Terminamos con la mala onda y empezamos con la buena. Bueno. Ceniza, no hay más cenizas. Cenizas en el paraíso. Exactamente. Vamos a bailar y a disfrutar en medio de las cenizas, ¿o no? Aguante Bariloche, no, lo que decíamos es que realmente fue fuerte. ¿Y si se puede tener sexo también? No, eso no sé. Sí, ¿cómo que no? Sé? Sí. No, la verdad... Le duele la cabeza. Sí, lo que pasa que al principio realmente nos sorprendió a todos, ¿no? La gente, el tema de las cenizas, la explosión del volcán, bueno, nos sorprendió, no sabíamos... Que pusieran una obra de teatro ustedes. No, también sorprendió a algunos. No sabíamos cómo reaccionar toda la comunidad. Bueno, ahora ya la gente empezó a salir, los restaurantes empiezan a llenar, los autos empiezan a circular llenos de ceniza, y ahora todos están diciendo, queremos que estrenen la obra de teatro. Bueno, a mí me parece muy bien, hay que cambiar el ánimo de esta ciudad. El viernes 17. No nos detendrán. No, el viernes 17. Gozaremos bajo la ceniza. Obviamente, y más a ver una comedia. Volvió una noche, es una comedia excepcional, a las 9 de la noche en la Biblioteca Sarmiento, así que bueno, junto entrada libre y gratuita para todo el público. Para que todos los que pagaron tienen entrada libre y gratuita. Los que pagaron para la entrada del 4 y del 10 pueden venir y asistir al estreno el 17. Y si no pueden venir el 17, vienen el sábado 25. Bueno, ¿eh? ¿De qué se trata? Ahí que habla el director. Te toca la parte aburrida. Es una comedia de Eduardo Robner. Robner es uno de nuestros grandes autores.
Básicamente es una persona, un músico, que lo interpreto yo, Gabriel hace el amigo, que se está por casar y bueno, obviamente no cumplió con todo lo que hubiera querido que su madre que hiciera él en la vida, que falleció esa mamá hace 10 años, y de repente cuando le va a decir, él habla siempre en el cementerio con la mamá, y cuando le va a contar que el jueves se casa, la madre sale de la tumba de una manera así, digamos. Y le dice, claro. Y le dice, ¿qué? Y ahí empieza a estar con el fantasma de la madre que él solamente ve. Toda su vida, todos estos días hasta que se casa, y habla de esa cosa de romper un poco con el mandato familiar o con toda nuestra tradición. Es una mamá judía, él es judío, pero hasta ahí. De hecho se va a casar con una mujer católica, goy. Y nada, están los compañeros del grupo de tango, que están como locos, no pueden creer, porque obviamente hay uno que es totalmente escéptico, no cree nada, el otro que sí, que le gusta esta cosa del más allá. Entonces hay una serie de desencuentros y gags maravillosos, y además hay partes muy entrañables de la relación de pareja, la relación de amigos, relación madre-hijo, hijo-madre. Está muy divertida, muy divertida. El argumento plantea que el único que ve a la madre resucitada aparentemente es el hijo. Claro. Entonces los demás se piensan que está loco. Entonces se juega permanentemente con la madre en escena, pero nosotros no la vemos. Sí. Es, bueno, no, muy gracioso. No me van a contar el final, ¿eh? No. Se diga, changla, chen, se casa. Tiene dos o tres finales. Vamos a verla este viernes. Este viernes, ¿a qué 17 hora? A las 21 horas en el Teatro de la Biblioteca Sarmiento, que está divinamente acondicionado. Llueve, truene, cenice. Como venga, ya está. Ya nos acostumbramos. Porque la gente ya está provista de barbijos, máscaras, gorros, ya está, vamos igual. Está cansada, vamos igual. Voy a estar ahí. Sí, nos obviamente. Me invitarán. Obviamente, vos tenés en una de las primeras filas tenés buscado, tu nombre. Tengo mi barbijo. Tu barbijo y tenés claro, un bocado, barbijo y... No, el señor Casenave. Casenave nos va a hacer la asistencia. Adentro. Volvió una noche. Alex Ben, Mabel Paredes, Sol Alonso, Darío Gambino, Gabriel Len, de Eduardo Romner, diseño de arte Hugo Grandi, iluminación Pablo Beato, producción ejecutiva Gabriel Len. Están todas las Len, ¿no? ¿Cómo curraron con esto? Con la NN. Alex Ben, sí. NN Producciones, sí. Bueno, la Biblioteca Sarmiento, entonces, este viernes. ¿Se lo dicen ellos o se lo digo yo? Decilo vos, no que tenemos el conductor. No pueden faltar, no obviamente, puede faltar. No, para nada. ¿Y se van a quedar callados un ratito así sigo con mi programa? Dale, sí. Uno, dos, tres, silencio. Gracias. ¿Cómo le va tanto tiempo? Bueno, extrañaba a mis compañeros, así que dije, vi luz y entré. Tenemos un programita especial en esto que comparten siempre por la pantalla de Limay TV, ¿sí? En paralelo, que como sabemos también sale en FM Horizonte. Bueno, y hoy como verán, Marcelo no sabemos si se hizo cenizas o en qué lugar está. Me dijeron que por las alturas, haciendo uno que otro trabajito, ¿no? Bueno, tratando de establecer algunas mejoras. Sí, así que se puso al frente de esto y acá mandaron a este humilde servidor, a Marcela Sonkevich, que en el día de hoy vamos a tener un programa especial, una especie de compiladito, pero bueno, también vamos a tener una charla muy linda, muy amena con una artista barilochense. Bueno, estamos bastante complicados, ¿no? En Bariloche, con una cierta incertidumbre, con esto que pasa, con las cenizas, con el panorama, ¿no? Con qué va a pasar y esta falta de información que tenemos, ¿no? Lamentable, digo, cómo se está llevando esto, porque bueno, hay cosas que no las podemos evitar, que tienen que ver con la reacción de la naturaleza, y esto es precisamente lo que sucedió con la erupción del volcán Puyehue, pero hay otras que sí las podríamos, ¿no? Evitar, ¿no? Y me parece que dejó a las claras el panorama en San Carlos de Bariloche, que no estamos preparados para estas situaciones, ¿no? Bueno, ojalá que empiece a cambiar el asunto. Y otra de las cosas que tienen que ver con lo sucedido en esta jornada, una jornada especial, no sé si negra, gris, digo, volviendo al tema de las cenizas, pero bueno, Bariloche está de duelo porque ha fallecido una militante muy querida, quien estuvo a lo largo de una década al frente del SOGEM, sí, del Sindicato de los Trabajadores Municipales, y es por eso que finalmente a las 10 de la mañana se decretó asueto para que, bueno, aquellos que quisieran pudieran acompañar, sí, a la familia y a los amigos de Graciela Bedini en este terrible momento. Bueno, después de dos
años de lucha, ¿no? Con un cáncer terrible, finalmente falleció en el día de ayer. Así que esto también enlutece a Bariloche. Pero no quería que solamente vamos a hablar de cosas malas en el día de hoy. Les dije, una muy buena es que haya espacios, ¿sí? Para la cultura, esos que tanto faltan, que reclamamos en nuestra ciudad. Y algo muy lindo es lo que está ocurriendo con Bariloche Expone, este espacio que se da en distintos puntos de nuestra ciudad, muy particularmente en el Consejo Municipal, una creación de un amigo que alguna vez lo vamos a conocer en cámara, ¿eh? Porque es Jorge Pichín, un poquito tímido, y es por eso que, bueno, explota, digo, en lo que tiene que ver con la creación. Creó el Bariloche Expone, hoy en el Consejo Municipal, aquellos que tienen ganas, ¿sí? Bueno, en el día de mañana, por ejemplo, en el horario habitual, que es desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, uno puede ir y encontrarse con algo que en arte es totalmente diferente, muy atractivo. Bueno, la creadora en este caso es Cecilia Goni y nos va a hablar de su explosión de colores. Bienvenida, gracias por estar acá. Gracias a vos. Hablar de explosión de colores, no sé, es raro para mí empezar, estar hablando para empezar, es raro, porque en general no hablo, yo trabajo. Son tímidos los artistas, a ver, sí. Contame eso. Y no sé, hay de todo. Tienen otra forma de expresarse, ¿no? Que viene totalmente, más desde, sí, el interior, tal, sí, vez. Sí, es que además yo trabajo en un ámbito cerrado, o sea, estoy, uh-huh, adentro de mi taller, o adentro de mi casa, que la transformé también en taller, y no tengo como esa comunicación al exterior más que lo que comunico a través de mi obra. Pero bueno, acá estamos remándola. Bien. Antes de hacer explosión, vos trabajas mucho con materiales reciclados, que seguramente en algún momento Fede Casenave los va a estar poniendo, sí, en pantalla. Bueno, y aquellos que nos escuchan por radio, les diría que vayan y disfruten realmente de esta obra porque es maravillosa. Trabajo en el Consejo Municipal, soy encargada de ceremonial y protocolo, y digo que es una, no sé si de las más aplaudidas, ¿no? Literalmente, pero sí es una de las más elogiadas. Cecilia, esto de hablar del mundo interior con colores, con arte, con recursos, ¿cómo se hace? ¿Qué cosas te inspiran, por ejemplo? Mira, defino que mi arte es básicamente industrial por el tipo de material que uso. Digo, hierros, chapas, cadenas, cosas que tienen que ver con, para mí, lo asocio con lo industrial. Y los reciclo porque me gusta transformar esas cosas que las demás personas por ahí descartan y transformarlas en lindas. No sé, empecé a hacer eso cuando usaba cadenas colgando en mi cuerpo y eran cadenas que yo encontraba tiradas o en algún lado y me las colgaba y después empecé a despojarme de eso y dejarlas en mi obra. Así surgió un poco la idea. Busco también todo lo que materiales que me atraen morfológicamente, es decir, por sus formas o sus texturas. Por eso es que no uso cualquier material reciclado. Tienen que ver mucho con esa atracción que tengo hacia las formas circulares o engranajes, por ejemplo, cosas así. Explosión de colores, surgió la idea porque estoy pasando por un momento lindo de mi vida y venía de un pozo de muchos. ¿Se puede saber a qué se debe ese momento lindo? Y es una mezcla de cosas, no es que es uno. Ya me lo han preguntado, si es el amor, si tiene que ver también. Yo no lo dije, Ya me lo han preguntado, tiene que ver por ahí eso un poco, pero no es eso básicamente, sino que me estoy permitiendo descubrir nuevas cosas, uh-huh, en mi vida. Digo, estuve mucho tiempo muy, no sé si ya para contar cosas muy personales, por supuesto que pero, sí, nos interesa. Pero bueno, tuve un periodo de un montón de años de encierro, de depresión, uh-huh, de estar internada en lugares como salud mental en alguna época, con tratamientos psiquiátricos, uh-huh, y avancé en eso, encontré que en el arte podía expresar estas cosas que me hacían, que tenía guardadas internamente, las empecé a sacar a través del arte. Y bueno, durante todos estos años que estudié, durante el proceso de mis carreras, trabajé esta temática y lo hago en realidad como una terapia. ¿Incursionaste en el arte a modo de terapia, ahora que nos, sí, contaste, sí, esto tan así, íntimo? Así fue tu puerta de entrada, digamos. Así fue, exactamente así fue. Empecé a trabajar. Lo primero que hice fue pintar.
por estar internada en un psiquiátrico, empecé a pintar y descubrí que podía sacar cosas que de otra forma no. Podía expresar cosas. Y bueno, y ahí empecé a estudiar y me enganché, estudié dos carreras y me encantó. Y ¿tienes un título en Bellas Artes? Sí. ¿Estudiaste dónde? En Bellas Artes de Neuquén, en la Escuela de Bellas Artes, y me recibí de profesora de técnica en artes. ¿Cuántas enseñanzas a veces nos deja el dolor, no? Que nos hace, nos vuelve más fuertes. Sí, yo creo que sí. Tiene que ver con el temperamento de uno. Por eso me gusta por ahí contarlo. Es como a modo de un testimonio, no sé. A mí me pasó algo re lindo con el arte, y de hecho que quiero, mi intención es poder dar, no dar clases como profesora, pero sí estamos trabajando con un grupo de amigos en talleres en los barrios, como porque me gustaría contagiar a la gente o al menos contarle que a través del arte se pueden hacer, como canalizar cosas que a veces son negativas, a veces también lo positivo igual se puede canalizar. Y eso no es otra cosa que ser solidaria. Vos hablás de esto y digo, y tu contraste en tu obra está muy bien marcado, porque anteriormente vos presentabas algo que es Mundos Reciclados, y puedo decir que desde los colores, ¿no? Desde la simple vista, uno se encontraba con una obra con mucho menos brillo, más oscura, ¿no? Y eso también hablaba entonces de tu momento. Igual en esta muestra hice una selección de obras, algunas son de aquella, porque justamente me gustó ponerlas en contraposición, hacer como una especie de contraste, que se pueda notar esa explosión. ¿No? Entonces, esa explosión, elegí algunos materiales y algunos colores, como para que se note, está presentada una obra negra y una obra negra con color. Es decir, vos habrás notado que no es todo color, solamente color. Sí, tampoco. No es todos los colores del arco iris, o sea, elegí... Porque así es la vida misma, ¿no? Tampoco es brillo todo el tiempo. Estoy en ese proceso igual. Estoy iniciándome en el color, entonces tampoco puedo de la noche a la mañana de todo negro a un arco iris, o sea, no me nace así. Cecilia, ¿cómo ves la cultura en general en Bariloche, ¿no? Estos espacios, este lugar que se le da o no se le da al artista, ¿hay acompañamiento? Yo creo que en este momento sí. Se está iniciando también Bariloche en eso. Yo pienso cuando empecé a estudiar, venía a veces los fines de semana de Neuquén y intentaba recorrer y nada, había solo el SCUM, alguna sala que otra, no había como un movimiento como lo hay ahora, que tenemos, disponemos de un montón de salas para poder exponer. Igual hace falta más, a mi criterio, quienes por ahí hacemos esculturas o cosas como en mayor escala, no contamos mucho con espacios. Claro, porque la iniciativa vendría a ser más privada que otra cosa, ¿no? Muchas veces, a veces los mismos artistas que se nuclean, bueno, de hecho hace muy poquito se fundó Mueva, así que es la Asociación de Músicos, ¿no? Tratando de que se valore realmente su trabajo y bueno, de juntos somos más, ¿no? Esta idea que calculo que también debe ocurrir con el artista también plástico, fotógrafos. También estamos tratando de conseguir algo de eso. Estaría bueno juntarnos. Bien, ahora estás exponiendo en el Consejo Municipal hasta el día 17. ¿Y ya estás en otro proyecto? Y tengo varios más, sí. Tengo algunos, bueno, es que por mi estilo por ahí llaman la atención la noche. Me han ofrecido en algunos bares, algunas cosas para poder exponer. Y realmente me gusta porque siempre me atrajo esto de la ambientación, la escenografía. Y entonces crear un clima así me parece importante. Bueno, te digo que la escenografía natural en estos días te acompaña, ¿eh? Si es por los colores, porque estábamos así medio todos como, ¿no? No sé si de luto, ¿no? Pero estamos con la cara larga porque realmente nos entristece. Bueno, pero esta es mi explosión de colores, así que es de color. Lo que está ocurriendo. Bueno, a ver, te saco un poquito del tema del arte. Vamos a la ciudad. ¿Cómo viviste todo esto con las cenizas? ¿No entraste en la paranoia común de ir al supermercado, comprarte todo? ¿Qué pasó en la familia? No, soy muy observadora de las situaciones. Igual me tocó, cuando sucedió esto el sábado de la otra semana, yo no estaba en Bariloche, justamente había viajado por un encuentro de arte a San Martín de los Andes, y nos encontramos con que suspendieron todo lo que estábamos haciendo, y bueno, ahí sí fue difícil, porque el no estar en el lugar, uno
se imagina cosas que pueden suceder, nada, todos queríamos la familia, claro, que estén bien, queríamos volver, así que durante el domingo nos volvimos todos los que éramos de Bariloche, y en realidad fue después, o sea, al llegar a mi casa y encontrarme con... No me imaginaba que era así, o sea... Claro, porque uno no, ya había pasado esto hace 3 años cuando fue, en todo caso, lo de Chaitén, pero claro, esta vez no pero sobrepasó. Pero no con esta magnitud. No, no con esta magnitud. Sí, y bueno, además yo no estaba acá en esa época, así que tampoco lo vi, me lo contaron, lo vi por fotos, pero tampoco estaba... ¿Y como ciudadana estás conforme con el tratamiento que se dio de parte de las autoridades, con la información que está circulando o no está circulando? No sé, tengo mis dudas. O sea, no sé si se está contando todo. Uh-huh. Por un lado está bueno el no generar este pánico, ¿no? Pero calculo que debería de manejarse un poco mejor. Pero bueno, es una crítica muy personal. Bien. ¿A los artistas les interesa la política o viven en su mundo, no? Yo no puedo hablar por todos. No sé, supongo que hay artistas que toman temáticas políticas para trabajar. Entonces creo que a ellos sí. A mí en lo particular no. No. No, para nada. No, digo porque es un año electoral justamente, claro, bueno, y estas sí, cosas que a veces tanto nos molestan, nos irritan, digo, es buena oportunidad para abrir bien los ojos, ¿no? Ajá. Antes de tomar una decisión que va a ser en septiembre. No sé si debería decirlo, pero es mi realidad, no es lo que me interesa. Uh-huh. Bueno, pero si puedo aportar en lo que sea, está todo bien, ¿no? Bien. ¿Cecilia Goni tiene una página de internet? Sí, www.ceciliagoni.com.ar. ¿Con las cenizas podemos hacer arte también? Estoy juntando en mi taller, estoy acumulando porque voy a experimentar, a ver, dice que se puede trabajar como la arcilla, así que como también hago modelado en arcilla, vamos a probar. Y será entonces como el ave fénix, resurgir de las cenizas, sí. ¿Por qué no? Sorprendete con los precios de frigorífico Soria. Asados en hueso $24.99. Frigorífico Soria, nos encontramos en tu mesa. Venía Femana. Liquidamos a precios de no creer. 2 paños de cortina, $56 el juego. Blackout, $27.90 el metro. Gobelino especial tapicería, $20.90 el metro. Pana tapicería, $48.90 el metro. Femana Diseño. El Plain y Ruiz Moreno. En tu casa, toda la fragancia y la suavidad del lavado de Tierrena. Aprovecha esta promoción. 5 kilos de jabón más 5 litros de suavizante, $50. En tu casa, toda la fragancia y la suavidad del lavado de Tierrena. En Gallardo, 385. Tus reuniones más importantes, tus momentos más personales, se dan en Restaurant Costello Lake Bar. Guaglia, esquina Costanera. Reservas al 43-96-97. Mayo, Sociedad Anónima presenta sus unidades 0 kilómetro, que ya son 14, las cuales están circulando por nuestra ciudad. Esto es parte de un plan renovador que abarca muchos temas. Estamos trabajando para lograr un servicio ideal que anhelan tanto ustedes como nosotros. 3 de mayo va a cumplir. Simplemente nos resta agradecer a todos nuestros estimados pasajeros por vuestra comprensión. Sentirse protegido es importante. Sentir que alguien está bregando por tu salud, por tus beneficios y derechos laborales, te tranquiliza. Por eso, afiliate al sindicato y sé parte de la familia de empleados de comercio. Rafa,
radio y siguen gritando afuera. Sí. A ver, ¿cómo hacemos para que no griten más, por favor, esa gentuza? No, que no vayan al teatro, ¿eh? Que no vaya nadie a la biblioteca el viernes. Por ahí le viene una piedra gigante como la de Tandil. En fin, ¿cómo es tu nombre? Fernanda Ungar, estoy en la Asociación de Artesanos y vengo a contarles lo que se está haciendo ahora. Es una muestra que es del 1 de junio al 30 de junio. Se vienen haciendo varias muestras. Uh-huh. Está participando en escultura Fernando Méndez, Alicia Milstein con papel hecho por ella y con objeto. La conoce, sí. Y después Daniel Standler, que trabaja en escultura en piedra y con arcilla. Uh-huh. Está bueno porque es una mezcla interesante desde lo que es el papel, que es algo tan liviano, con lo que es este peso de la escultura y del trabajo en bruto pesado y de tomar de lo que hay alrededor y transformar. ¿Por qué estos tres artistas mezclados? ¿Por alguna decisión particular o por sorteo? No, tratamos de ir buscando que haya o que combinen porque de golpe trabajan en con los mismos materiales, o por totalmente lo contrario, es decir, que haya tanto contraste que sea interesante que exista ese contraste. Uh-huh. Eso por un lado. Después hay una pared. Espera, terminemos esto. Sí. Esto es la exposición en... En la casita de artesanos, que está en el Flame y Morales. Casita el Flame, lindísima. Amarillita, sí misma, ¿eh? Linda, sí. El Flame casita 38. Histórica de la ciudad, ahí... Patrimonio histórico, sí, de la ciudad, sí. Y ¿horario? El horario está abierto de 10 a 20 horas. Y la entrada es libre y gratuita. Sí, sí. Queremos que la gente sepa, y que sepa que además el lugar está abierto para otras exposiciones. Gente que le interesa exponer puede acercarse y ver, bueno, de presentar lo que está haciendo, y armamos algo, ¿no? A lo largo del año o el próximo año. Está bien. ¿Ah? Bueno, y además... Hay una pared. En la pared estamos más con la parte plástica, y está ahora exponiendo Cristian Jivilekian, fotografías. Uh-huh. También hace ya un tiempo que lo estamos haciendo. Esto es una pared chica, pero bueno, está bueno que haya un espacio, ¿no?, para que se puedan mostrar. Y además de esto, va a haber a lo largo de hasta el 30 de junio, va a haber unos talleres que van a dar los expositores. Uno va a ser el 17 de junio, que es Iniciación a la Escultura, que es este viernes. Lo da Fernando Méndez. Otro es 29 de junio, que lo va a dar Alicia Milstein, que es la introducción al trabajo de papel hecho a mano. Y otro es con Daniel Stadler, el 25 de junio, que es taller de dibujo para niños. Está bien. El 29 de junio, no sé si dije bien la fecha, la de papel hecho a mano. Está bien. Pueden llamar. Si alguien quiere consultar, claro, porque se mezcló todo ahora en el programa y no llegó a entender. ¿A dónde llama? Que llamen al 529-521. 529-521. Sí. Y después, a partir del lunes 27 hasta el sábado 2 de julio, la parte de abajo de la asociación, de la casita, una parte va a estar con talleres continuamente durante estos días. Van a ser talleres que se van a dar a lo largo del día. Algunos a la mañana y otros a la tarde. Taller, demostración también, con clase. Invitamos a la gente que se acerque y conozca lo que es el oficio, ¿no?, lo que hay detrás de la artesanía. Que cuando uno empieza a contactarse y ver con qué materiales se trabajan, cuál es el espíritu que uno pone cuando trabaja, empiezas a conocer más allá de lo que es el objeto terminado. Está bien. ¿Material tuyo, dónde se ve o cuándo podemos ver? Yo trabajo con vidrio, estoy en la asociación y estoy en mi taller. Tengo un taller, así que cuando quieran pueden venir. ¿Dónde es tu taller? En el kilómetro 13600, el barrio Jockey Club. Seguimos. Deja de comer y de engordar, me manda por chat, Miri. Que yo sí. No, a mí no, a usted no. Ah, no se asuste, no creo, bueno, que sea tan poco. Qué poco caballero. No, estamos hablando del doctor Balduini, que me dice: deja de comer y de engordar. Claro, pero usted no está gordo. Yo no soy gordo, no sé qué dice este hombre. Y, pero bueno. Y aparte no hay nada para comer complejo. Acá. Dice: a vos te lo digo, papá, no a ella. Claro. Él debe tener el complejo de engordar. Sí. Vio que uno le tira al otro lo que. Así, espejo. ¿No? O sea. Proyección. Sí, proyección, claro. ¿No? Sí, claro. Porque vos tenés tal de... No, sos vos el que estás viendo en mí eso. Por algo lo ves. Exacto. Como quien está dentro de un cuarto a oscuras y prende una linterna
y solo ve las telarañas, por ejemplo. Porque está enfocando a un lugar. Pero en el cuarto también había un cuadro muy lindo. Depende del punto de vista, depende de dónde se pare uno, sí, ¿no? Sí. Sigue. ¿Qué más dice? Me manda saludos. Me dice que no me invita a jugar al fútbol porque soy horrible. Me estaba invitando recién. Bueno, me invita a mí. ¿Querés invitar a Miri? Bueno, en fin. ¿Todo bien, Miri? Sí, empolvada. Ah, mire que está contenta. Que no es empomada. Está contenta entonces. Sí. 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 ¿Cómo vive estos días? Con una actitud positiva, o sea, enojada con ciertas situaciones. Me parece que no nos damos cuenta mucho y tampoco sumamos a esta cosa de creo que hay un trabajo de comunidad que está siendo muy interesante. Hay un trabajo solidario entre todos nosotros que nos damos cuenta que tenemos que salir entre todos y hay mucha gente que no se suma o que vive como satélite, como que la nube no te va a agarrar, me parece, una situación así. Pero nada, mi mirada es desde el lugar de aprendizaje. Me parece que está todo muy convulsionado. Y me parece que cuando era Japón decíamos, uy, mirá lo que pasa en Japón, uno mirá lo que pasa allá. Bueno, nos tocó a nosotros. A mí me parece, hay un tema que yo quería compartir, aprovecho que estamos charlando de esto con mí. Que hay cosas en la vida que dan un costo sí o sí. Que lo peor que se puede hacer es no querer pagar el costo, ¿no? Decíamos hoy tempranito, los ingleses dicen, no se puede tener la torta y comerla. O la tenés, o la comés. O sea, o te la tragaste, o está ahí en la mesa. Las dos cosas. O el general Perón decía, no se puede hacer tortilla sin romper los huevos. Uh-huh. Que hay un costo que se paga por cada... Voy al cine, pago un costo. Me quedo en casa, pago otro costo. En cada elección que uno hace en la vida hay una decisión y hay algo que queda en el camino. Lo peor de todo es no tomar decisiones. Creer que si no tomo decisiones nada va a pasar. Digo esto en relación a cómo comunicamos hacia afuera. Hay un costo, señores, estamos bajo un volcán. Sabemos que varios volcanes. Sabemos que necesitamos el turismo. Sí, sabemos que necesitamos el turismo. Sí. ¿Podemos mentirle al turista sin pensar que mediante una engañifa o de no mostrarle las cosas, vamos a lograr que venga igual y gaste dinero acá? ¿Corresponde? No, no corresponde. ¿O es mejor pagar el costo de ser serios, precavidos, rigurosos e informar bien? Cuestión que el que venga, venga con la... sabiendo a lo que viene. Es lo mismo que pretendemos nosotros, porque siempre hablamos de este tema. Si se sabía antes, quizá uno puede trabajar desde otro lugar, desde una prevención. Hoy preguntaba a diferentes organismos, es decir, ¿cómo que están trabajando en un plan de emergencia? ¿No? De repente es, en el momento que se nos está planteando toda la situación, ahora nos ponemos a trabajar en un plan de emergencia. El Consejo sacó un plan para en 3 meses tener un plan de emergencia volcánica, digamos. Entonces, de repente, me parece que está como corrido de eje la situación, ¿no? Y me parece que sí estamos la comunidad preparados para hacer un plan de emergencia. Sí. Estaba enojada la gente del teleférico Cerro Otto, por ejemplo, porque como no le avisaron, tenía arriba del cerro, a 1.700 metros, 1.400 metros sobre el nivel del mar, un montón de gente. Alguien debería haber pensado, digamos. Me decía alguien, Parra, vos porque manejás información más fina, el intendente salió bien parado de esta. Bueno, yo no quiero caer en este momento sobre el intendente, pero la verdad que quiero otra cosa para... Quiero información clara, quiero saber de verdad claramente si ese volcán está en aumento o está en descenso, o está momentáneamente así. O sea, me parece que es una serie de versiones. Y termino recurriendo a los sitios chilenos para ver qué me dicen. Yo también. Son más serios. Exactamente, sí, yo también. Pero de todos modos, lo que me parece fantástico y aplaudo a la comunidad que se ha parado desde este lugar. El otro día, una chica que no trabajaba como voluntaria en ninguna organización me dice... Qué bueno, me uní a una organización y está todo, o sea, a ver cómo ayudo al otro. Me parece que esa es la mirada, ese es el aprendizaje y ese es el lugar donde el que no lo quiere ver, y bueno, la nube te llevará puesto. Si no, hay una parte que es nuestra de participación y de acción. ¿Enganchó novio? Ya tengo. Bueno, ¿qué día vemos su programa y en qué canal? A partir de mañana en Limay TV, sí. Que sale por, usted está saliendo por 10 en ABC y 6 en BTC. Mujeres 6 y media y seguridad 10 y media de la noche. Los sábados, no recuerdo bien, me pasa esto. Sí, ya es la esclerosis.
Los sábados sale seguridad y los domingos mujeres a las 10 de la noche. Sí, bueno, por lo menos ya tiene un novio que le ponga el no me gusta la palabra novio a mí. Cataplasma, el Vivaporú. Y para las cosas de su edad. Yo que soy un pibe. A usted se lo están poniendo así. Chao, Miri. Chao, gracias. Mucho. Nos vamos. Federico Casenave, Marquitos Carranza, Néstor Echarte, Di Alegría por ahí. Marcelo Parra, un servidor. Chao. Hasta mañana.